Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 2 de febrero. Meditamos, Señor, los dones de tu amor. En medio de tu templo, tu alabanza llega hasta los confines de la tierra, como tu fama. Tu diestra está llena de justicia. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, suplicamos humildemente a tu majestad, que así, como en este día, fue presentado al templo tu unigénito, en su realidad humana, como la nuestra. Así nos concedas, con el Espíritu purificado, ser presentados ante ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Malaquías. Esto dice el Señor: He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso, entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza, a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata. Como a la plata y al oro, refinará a los hijos de Leví. Y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces, agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 23. El Señor es el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. Puertas, ábranse de par en par. Agrándense, portones eternos. Porque va a entrar el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor, fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. El Señor es el Rey de la Gloria. Puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. Aleluya, aleluya. Tú eres, Señor, la luz que alumbra a las naciones y la gloria de tu pueblo, Israel. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón,
lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones, y gloria de tu pueblo, Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven, había vivido 7 años casada, y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios, y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea él, aquel que hoy es presentado en el templo y revela a aquellos que lo esperaban que la salvación ha llegado. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en esta fiesta importante de la presentación del Señor. Según la ley judía, un niño tenía que ser presentado, era como un rescate, es decir, había mucha mortalidad infantil. Entonces, por el primer niño se ofrecía siempre algún sacrificio, en este caso los pobres, 2 tórtolas, 2 pichones, para que el niño pues tuviera salud. En fin, y Jesús, que no quiso ser diferente a nadie, menos en el pecado, cumple esto. Pero naturalmente hoy se revela a unos que lo esperaban, aquel que la luz del mundo llega y consuela. Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, muy importante, hermanos, es esta celebración, sobre todo porque es la fiesta de la Virgen de Candelaria. Pero bueno, el centro es Jesús. Pero no vamos a quitar a María, no. María no es el Dios de nuestro templo, pero ha sido el templo de nuestro Dios. De modo que también honramos a la Virgen de Candelaria, candelas, porque esta fiesta en el mundo del norte es en época muy oscura, los días tardan pocas horas, entonces la luz vence la oscuridad. Esta entrada de Jesús en el templo había sido anunciada ya por Malaquías de una manera tremenda. El Señor viene y va a purificar el templo. Y no, sucedió lo contrario, en el sentido en que entró un niño pequeño, un niño pobre, a cumplir lo que mandaba la ley. Y se encuentra con 2 personajes. Se encuentra con este anciano Simeón, ¿verdad? Este anciano que naturalmente alaba al Señor y dice lo más importante: Señor, puedes dejarme ir en paz porque he visto al que yo quería ver, al Salvador.
El sacerdote ya había a los 8 días circuncidado al niño allá en su aldea, pero la presentación era la purificación también de la Virgen María por el tema de la sangre, o sea, el mundo no sabía nada, pero Dios quiso cumplir toda la ley. Este Simeón es símbolo de los ancianos y también lo es Ana, esta anciana de 84 años, no sé cuánto tenía, dice de estar allí, de aquellos que esperan. Alguien me decía, yo siempre me maravillo de mi abuelo, porque es un hombre que tiene esperanza. Ya es un viudo, él ya habla de reunirse con su esposa, y cuando tenemos problemas, nos dice, miren, tengan esperanza en Dios. Siempre hay dificultades. Lastimosamente, como dice Papa Francisco, no le ponemos atención a los ancianos. Bueno, este anciano está pensando las cosas mal, ya no comprende, no sabe ver las noticias como yo, no sabe. No, el anciano siempre tiene esa actitud de consejo, esa actitud de esperanza. Escuchémoslos para que podamos tener la certeza de que ha llegado la salvación del mundo. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros podemos ver en la humildad de esta escena que Dios llega a su templo. Cuando tenga 12 años el niño se va a perder en el templo otra vez, recuérdense, ¿no? Pero llega humildemente, porque los templos han de ser un lugar para todos, son para todos. Pero muchas veces pensamos que no está Dios en lo humilde. Buscamos a Dios en la humildad, en matrimonios sencillos que tienen una vida haciendo la lucha, como decimos, pero creen en Dios. Y en segundo lugar, nos alegramos. Dice que el niño regresó y crecía, y se llena de sabiduría, y bueno, iba creciendo naturalmente. Dicen los evangelios que la ropa crecía con él. Estos son inventos un poquito de los ciertos evangelios que dicen tanta fantasía. Crecía en sabiduría y también en gracia, ¿no? Nos preocupamos de que los jóvenes crezcan no solo de tamaño, de musculatura, de títulos, de campeonatos, de medallas, sino que sea un joven también que crezca espiritualmente. ¿Cuánto joven, casi cuánto niño, no está cayendo en la droga? ¿De qué nos sirve un mundo más sano corporalmente si es un mundo más enfermo, que no crece espiritualmente? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que entra al templo de manera muy humilde y le decimos, oh Cristo, has querido entrar como los pobres, dos tórtolas, dos pichones, a ofrecerlos, Señor, desde tu pequeñez. Gracias porque tú nos enseñas a valorar a los ancianos que siempre esperan la llegada tuya, que ven el mundo con esperanza. Nuestra generación ya no tiene esperanza, sino ve las cosas, se desespera, se piensa en suicidar. Gracias por ello, Señor, y que podamos siempre escucharlos con atención, apreciarlos, porque también son aquellos que han hecho un camino de fe antes que nosotros. Amén. Hoy en la contemplación tomamos esta antífona del Salmo 23 que dice: el Señor es el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. Y es un salmo tremendo. Dice: puertas ábranse, portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. Cuando entró Jesús con José y con María, ni cuenta se dieron. Dos pobrecitos entre tanta gente. Pero el salmo expresa algo importante, ¿no? El reconocimiento de que en este niño está presente la gloria de Dios. Está presente la misericordia de Dios. Abramos el corazón a este niño. Abrámoslo con la sencillez con que lo abrió Simeón y Ana. Y se alegraron porque Cristo llegaba. Imaginemos esa escena, los ancianitos contentos por el niño. Y decimos una vez más, el Señor es el Rey de la Gloria. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos proponernos dos cosas. Primero, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Recordar lo que dice Papa Francisco, el mundo ya no respeta. Tanto aborto que hay. El aborto es la mayor causa de muerte en el mundo. No son las guerras, accidentes, pandemias.
No son los balazos, no son los terremotos, no, es el aborto. Cada cosa de minutos es abortada una persona. Entonces, escuchemos a los ancianos que se alegran ante la vida. Y respetémoslos y apreciémoslos y escuchémoslos, porque tienen algo que decirnos. También nosotros llegaremos a esta edad, pues ojalá que tengamos esta fe de ellos. Segundo lugar, hermanos, pues hoy queremos recordar a la Virgen de Candelaria. Es una grande fiesta, la Virgen de Candelaria en el mundo entero, porque ella lleva la luz de dos formas. Le ponen una candelita en la mano, pero la verdadera luz es el niño que ella lleva. Es la luz que vence las sombras. Dichoso el que me sigue, no caminará en tinieblas. Oremos hoy especialmente por la vida consagrada, porque ya Simeón y Ana estaban como consagrados a Dios. Hay tantas religiosas y religiosos que en el mundo no son muchos, por eso el mundo está mal. Olvida que consagrarse es un camino maravilloso, contemplar la obra de Dios y predicar con una vida que habla de que Dios lo merece todo. Por intercesión de la Virgen de Candelaria en este año del Congreso Eucarístico Internacional, decimos, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.